879 muertos han dejado este año los accidentes de tránsito, la mayoría provocados por causas prevenibles. Estos números que nos alarman y creemos que vamos a ir paso a paso. El director general de tránsito dijo que este gobierno pondrá énfasis en campañas para cambiar la actitud de los conductores. Un dato interesante también que analizábamos es los accidentes de vehículos particulares versus las motocicletas. Y es que el porcentaje de motocicletas es muchísimo más alto. En particulares tenemos el 7% de accidentes, pero, mejor dicho, de fallecidos por accidentes, y en motocicletas tenemos el 17% de fallecidos por accidentes. Hay otros planes para el problema del tráfico vehicular de forma más integral y en puntos considerados críticos. El tráfico sobre la carretera de Los Chorros es uno de los lugares para el que se buscan soluciones. Ya no podemos seguir raspando la montaña. Y lo que sí es que se está evaluando alguna otra alternativa, ya sea subterránea, ya sea un viaducto, pero hoy por hoy todavía se está evaluando y también evaluando la posibilidad de alguna cooperación internacional, porque esta solución permanente y solución integral tampoco es una cuestión de $10,000. Y también quieren volver a abrir el paso de vehículos en las calles residenciales que han sido cerradas, alegando inseguridad, pues algunas conectan con arterias principales. Y estos bloqueos lo que no permite es que el tráfico se diluya en un sector, y eso es lo que básicamente provoca el tráfico. Hemos logrado algunos avances, por ejemplo, con el transporte de carga. Son decisiones que están en evaluación, dijo el director, como parte del plan con el que quieren ordenar el sector transporte. Para Teleprensa, Canal 33, Guadalupe Bonilla.